Llevas casado 50 años. Sí. ¿Qué es esto de quererse? Más 56, yo creo. ¿Cómo haces para quererse tanto tiempo? Bueno, precisamente es con la costumbre, se va acrecentando el quererse cuando realmente es una conjunción afortunada, ¿no? Porque también puede irse acrecentando el odio. Como la guerra de los roles. En ese supuesto, claro, tienes que... Pues no dura. No dura, lo mejor es que no dure. De hecho, en eso tengo una herencia fatal, fatídica, que es la de mis padres. Claro, con todo el horror que me produjo en aquel momento en el que se separaran, sin embargo, racionalmente pensé por qué no se habían separado antes. Incluso antes de que naciera yo, no me hubiera importado. Y en ese supuesto, pues, o no hubiera nacido o hubiera sido otro, un tipo de animal o algo así, algo que fuera... Hombre, me gustaría ser mosca. Eso es un poco Millás. Sí, Millás tiene cierta obsesión por las moscas. Yo no sé si él querría ser. No me extraña. ¿A ti te gustaría ser mosca? Sí, Millás además es alguien que admiro mucho, sí. Y que tiene un tipo de lucidez y eso que yo creo que nos parecemos, sí. Pues sí, me gustaría ser mosca porque en realidad comen de todo, incluso mierda. Eso ya es una ventaja enorme, que no pasan hambre en general, claro, no sé. Pero luego el vuelo es perfecto. Sí. Es perfecto. Cómo se detienen, qué precisión. Hay una cosa que quizás no sabes con el tema de las moscas, que viven un solo día. O sea, solo viven un día. ¿Ah, sí? Viven un solo día. Ah, bueno, esto quizás sería la única putada. No, pero a lo mejor su sentido del tiempo, ya. Ese día, no, puede eso, ser como para sí, nosotros. Es que en realidad nosotros también vivimos un día. Vamos, vivimos menos, vivimos un instante. Esa es la... Pero bueno... Pero como se reproduce el instante, pues más vale hoy por hoy que... No, lo de mosca, mira, esto ya me mosquea. Esto te mosquea, esto del día me ha jodido esa idea.